Mario Buletic, licenciado en etnología por la Universidad del Estudio de Padova. Es responsable de colecciones de museos, de exposiciones, de proyectos educativos y editoriales. Y el foco de su trabajo aborda la museología crítica y los aspectos digitales en la teoría y en la práctica museística. Y sobre esto nos va a hablar precisamente a partir de un proyecto expositivo que, traducido, es ¿A qué tenías miedo? El miedo en nuestra vida cotidiana. Un proyecto expositivo, decía, que explora los aspectos culturales y sociales del miedo y resalta la naturaleza multifacética y compleja de esta emoción. Un proyecto interdisciplinar que, bueno, pues a través de diferentes puntos de vista que se complementan en todas las fases del proyecto, aborda el tema desde hipótesis conceptuales y desde la investigación hasta la estructura práctica, la representación y el despliegue. La línea principal, como ahora nos va a comentar, fue reflejar la universalidad de esta emoción, de la emoción del miedo a través de lo local, a través de lo próximo, sin, en el camino, descuidar la conexión con los flujos globales, un poco en relación con todas o con algunas de las cuestiones que hemos estado escuchando a Nancy Garín en la ponencia anterior. A través de la cultura material, de la no material, a través del lenguaje creativo, cómo es el miedo, una emoción que trasciende, como venimos comentando desde ayer, la esfera de lo íntimo, lo privado, a lo público y a lo colectivo. Mario Buletic, cuando quieras. Hola, muy buenas a todas y a todos. Gracias por la invitación. Estoy muy, muy emocionado de estar aquí. Y bueno, aparte de haber hecho mi licenciatura en Italia, he pasado tres años en España, así que he preparado también esta exposición, esta presentación en la lengua castellana. Y disculpad si por el camino de esta ponencia voy a tener un poco de problemas de elaborar la ponencia, la conferencia. Y por eso aquí están los papelitos que me van a echar una mano, ¿no? Ese proyecto del cual voy a hablar, pues eso, es una exhibición que hicimos en el Museo Etnográfico de Istria hace casi dos años. Pues han pasado ya casi dos años desde su inauguración. Precisamente fue inaugurada en diciembre de 2019. Y la vida de la exhibición pues, ha coincidido con los acontecimientos de los cuales hemos hablado hoy, sobre todo la pandemia, ¿no? Y el tema de miedo en un momento se ha convergido con esta nueva realidad, o como ya la queremos definir, llamar, y etcétera. Pues no hace falta subrayar cómo nuestros hábitos y las costumbres cotidianas y las prácticas sociales han cambiado. Las formas de sentir y de pensar cambiaron de repente de registro. El COVID pues se ha multiplicado en todas las esferas pensables de nuestras vidas y como consecuencia también el miedo y las formas de miedo han llegado a ser como muy palpables, mucho más palpables de lo que estaba antes, ¿no? Entonces sí, esa presentación seguro que va a ser reflexiva. Creo que es también un buen punto. Casi dos años pasaron desde la exhibición, pero claro, ha habido mucho más tiempo de prepararla, ¿no? Y entonces uno, cuando se mete en un tema con su cuerpo y alma, no se agota, ¿no? Y después de todo ese proceso ha venido la pandemia, que ha añadido más emoción. Y personalmente he tenido como
También me he cansado, ¿no?, de estar metido, ¿no?, idealmente en este proyecto y luego también personalmente, ¿no? Entonces creo que ahora es un buen punto, ¿no?, de hacer una reflexión y autorreflexión, ¿no? Así que esta ponencia creo que tiene un elemento reflexivo, ¿no? Pues la estructura la he pensado así que primero voy a introducir un poquito el contexto local, pues quién somos, dónde estamos, que creo que es importante para entender también otras cosas, ¿no? Es que va a servir para entender un poquito mejor los contenidos que se proponen en la exhibición, ¿no? Y aunque todas las fases operativas, ¿no?, de montar la exhibición han ocurrido antes de la pandemia, pues la gran parte de la vida de exhibición ha sucedido en la pandemia, ¿no? Y entonces, si nos va a dar tiempo, voy a hablar también un poco de esos momentos, ¿no? Pues con todo eso creo que espero que será posible trazar todo el recorrido y dar sobre todo la respuesta a la pregunta principal es con la que yo he, que era mi punto de partida, cómo exhibir a una exhibición, cómo meterla en el espacio, cómo hacer cómo hacer una interacción de objetos, de historias de vida, de conceptos, de ideas y teorías, ¿no? Pues nuestro museo es el Museo Etnográfico de Istria. Istria es una región. Geográficamente, Istria se encuentra compartida entre tres estados de hoy. Uno es, claro, Croacia, otro es Italia y el tercero es Eslovenia, ¿no? Es una región geográfica, ¿no? Y por definición es una tierra de frontera, ha tenido una historia larga de diferentes dominios, imperios, estados, ya antes del Imperio Romano, pasando por el Bizancio, República de Venecia, el estado de pues todo lo que pasó por digamos estas partes de Europa pasaron también por ahí, ¿no? Pero ¿me oís bien? ¿Sí? ¿Se oye bien? ¿Cómo? Sí, me está cayendo todo el tiempo. No, está bien, vamos a ver. Pero digamos, lo que importa subrayar es que como población hay esos dos elementos fundamentales, que es la población latina o italiana, ¿no? Ha habido un gran periodo de dominio de la República de Venecia y, bueno, pues las poblaciones eslavas, eslovenos y los croatas, que hoy en día son la mayoría. Bueno, este es nuestro museo, que se encuentra en un castillo medieval, del siglo X, empezaron a construir unos condes alemanes que entonces dominaban estas zonas y bueno, en su nacimiento, bueno, su, digamos, una, en pocas palabras, la misión del museo es que es una institución de referencia para la colección, conservación, documentación y representación del patrimonio cultural, material e inmaterial de la península, ¿no?, que, como he dicho, hoy forma parte de la República de Croacia. Eso no significa que en otras partes, la eslovena italiana tematiza, no hablan de esa historia que tenemos en común y hay colaboraciones y todo eso, pero digamos que de esa parte croata nosotros somos el punto de referencia, ¿no? Bueno, sí.
Pues el papel inicial del museo, el nacimiento del museo coincide con el acabarse de la Segunda Guerra Mundial, que políticamente y socialmente fue un periodo muy, muy duro, probablemente el más significativo de la de su historia contemporánea, ¿no? Entre las dos guerras, Istria formaba parte de Italia, y entonces con la llegada del fascismo y el ventenio fascista, ¿no? Ha influido mucho en algunos hechos que ocurrieron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces la mayoría de las poblaciones locales no eslavas tomaron parte en la resistencia antifascista, y con el acabarse de la guerra hubo como la voluntad del pueblo de juntarse a la nueva realidad socialista que era la Yugoslavia, ¿no? Y la idea del museo nació en aquella época. El museo formalmente empezó a trabajar en finales de años 50, pero con idea que está puesta aquí. O sea, su misión, su función no era solo documentar y coleccionar los objetos de un mundo que estaba desapareciendo por industrialización, por cambios de vida de aquella época, sino también de ser como un espacio cultural que demostrara la pertenencia política, o sea, para una emancipación política y social de los pueblos eslavos de Istria. Desde el 45 hasta 54, formalmente, Istria era un protectorado, dividida en varias zonas por los angloamericanos. Una parte la controlaba Yugoslavia, una parte Italia, pero todo se solucionó solamente al principio de los 60, pero ya en 54 todo estaba más o menos claro. Y lo que pasó es que en esta época muchísimas personas de Istria se fueron, o sea que en la historiografía se llama el éxodo, y de esa gente la mayoría eran italianos, o los que no estaban de acuerdo con el nuevo sistema político, ¿no? Y pues, ¿cuál es el resultado de este proceso de formación del museo? Es que las colecciones museales documentan la cultura tradicional de las poblaciones campesinas, ¿no? Y con los cambios políticos y sociales de los años 90, también el paradigma, ¿no?, de la representación museológica, pero también en el pensamiento antropológico, han un poco cambiado, ¿no? El enfoque así de representación ya se ha un poquito más dirigido a esta realidad pluricultural, inclusiva de las comunidades istrianas, pero también a los procesos culturales de la actualidad, ¿no? Entonces, mi punto de partida era también, ¿no?, y bueno, en los años del siglo XXI, ¿no?, como decir, este cambio de enfoque ha empezado a, como decir, quedarse sin contenido y tener un discurso muy afirmativo, casi siempre afirmativo. Entonces, representar la cultura de una forma afirmativa, que la que a menudo va también en mano a mano con el discurso político, ¿no?, y económico, claro. Todos esos cambios sociales, ¿no? O sea, no más industria, no más campo,
el turismo que se lo estaba comiendo todo, ¿no? Había que crear esa imagen, ¿no?, de Istria, de todo, y claro, los museos, las cosas participan activamente en esos procesos, ¿no? Entonces la idea era salir un poco de este discurso afirmativo y proponer una idea, un tema universal, cuál podía cuestionar, tampoco criticar, sí, criticar también, pero cuestionar, poner preguntas para que la gente y no dar tampoco dar tantas respuestas, porque hablando de miedo tampoco podemos dar respuestas claras, no es así, es así. Puede ser, es muy subjetivo, cómo podemos también objetivizarlo, pero era, la idea fue más, sí, eso, pues cuestionar. Cuestionar a través de ese tema universal. Como he dicho antes, el tiempo antes de la pandemia coincide con todas las fases de la creación de la exhibición y pues las preguntas que hay que responder es cómo surgió la idea, que un poquito ya lo he dicho, cuáles son los objetivos y las ideas que están detrás del proyecto y cómo se ha desarrollado el concepto, ¿no? Uno de los puntos de partida fue, sí, pues eso, salir de este discurso estrechamente local, ¿no?, y proponer un punto de vista crítico y de poner preguntas, ¿no? Y, ¿qué decir? Que, pues, la base es, yo soy etnógrafo, pero también museólogo, y los etnógrafos o antropólogos, pues, el trabajo es de observar, de documentar, de comparar, de interpretar diferentes aspectos de vida cotidiana. Entonces, pero sin embargo, el papel de participante directo de la vida, o sea, un actor social en esta vida cotidiana, creo que ha influido mucho en escoger justamente ese tema, ¿no? Que es la sensación que podéis ver en estas palabras, ¿no?, en la pantalla, ¿no?, que lo que estimula y constituye el imaginario cultural en el siglo XXI no es tanto la esperanza, más bien es el miedo, ¿no? Y lo que se decía antes, pues hay indiferencia, no esperanza. Y eso es lo que personalmente veía y lo que cogía en relación a las experiencias de otra gente con la que comunico diariamente, que conozco, con la mujer en la tienda que me vende el pan, con los familiares, con los jóvenes, con los viejos, pues eso, ¿no? Como una pérdida de brújula, ¿no? Pero ¿dónde vamos, ¿no? Y recordando, ¿no?, buscando un poco respuestas en las historias de vida y en mi vida personal, tengo estos recuerdos, ¿no?, de mis padres o de esta época cuando, ayer se hablaba de eso, que tienes la sensación que estábamos mejor cuando se estaba peor, ¿no?, y que había una esperanza en un mundo mejor, ¿no?, con todos los problemas que había. eso que quede claro, ¿no? Bueno, sí, ¿qué más? Sí, al final de eso, como una idea que me ha traído y llevado adelante, era que entendía el miedo como una lupa, ¿se dice lupa? Como una lupa que es culturalmente condicionada y a través de la cual es posible observar el mundo. Y eso es también algo que no he podido elaborar, sino solo leyendo a un filósofo que lo ha dicho justamente así. Y a partir de todo eso que he dicho hasta ahora, han surgido los
Después voy a hablar también de todas esas imágenes que estamos viendo, ¿no? Son imágenes que salen de la exhibición misma. Algunos no, pero la mayoría son de la exposición, sí. Pues los objetivos, como primero, es exhibir el miedo, claro. Eso fue como lo hacemos, ¿no? Y eso fue el diálogo del local y global, pues poner en relación esas dos cosas. Claro, como una institución, museo que se dedica más a los aspectos sociales y culturales, fue resaltar ese fondo. Y como el tema es tan complejo y tiene sus estratos y matices diferentes, no he visto ninguna otra forma en hacerlo sino meter juntos varias disciplinas, pues no solo la social y cultural, sino también las ciencias naturales, por lo menos para enfocar un poco lo que es miedo, responder a esa primera pregunta, y otros tipos de expresiones, ¿no? O sea, artísticas, históricas, y intentar de encajar a todas esas diferentes formas de creaciones de contenido que puedan hablar sobre este tema tan complejo. Entonces, sí, la idea fue la mía. Yo he construido un poco el marco en el cual moverse, pero después los colaboradores han tenido toda la libertad en expresarse, ¿no? O sea, tenéis ese marco, si pensáis que se puede mejorar, pues lo mejoramos, y vosotros mismos, o sea, hagan lo que sentís que se puede hacer, ¿no? Pues el proceso de trabajo ha sido como cualquier proceso investigativo, ¿no? Pues parte de las preguntas iniciales, te consultas con las referencias bibliográficas, metes también un marco museológico de exhibir, se hace la investigación y te enfrentas a los límites, ¿no? Y los límites son los que a menudo determinan también cómo una exhibición, cómo un proyecto de exposición va a salir, ¿no? Como pienso aquí, no sé si más o menos todo el sector cultural, para usar una imagen muy actual, está enganchado al respirador, ¿no? Ya desde hace siempre, ¿no? Los presupuestos para hacer esas cosas son mínimos, pero también el espacio expositivo que tenemos, aunque estamos en un castillo bastante grande, el espacio para las exhibiciones temporáneas es muy poco, ¿no? De eso salió también, tenía como dos posibles direcciones, ¿no? dos carreteras por donde ir, ¿no? Una fue, pues, enfocarlo como experiencias directas, ¿no? O sea, de trabajo de campo, sacar historias y exponerlas y exhibirlas. Otro fue como más generalizamos, ¿no? Y yo he escogido la segunda, o sea, mantener el discurso en un tema más general, más genérico, que me ha empujado a hacer cosas muy asociativas. Así que no objetos relacionados a historias concretas, sino meter objetos, meter imágenes, meter representaciones que llamen, que asocien a diferentes formas de miedo, ¿no? Pensando que la segunda fase de la exhibición, pues una exhibición cuando se pone, hay cuando vive, ¿no? Y sirve para debatir, hacer talleres y
hacer surgir otras historias. Eso fue la idea, ¿no? Pero toda esa fase, la segunda fase, no ha podido suceder por el COVID, claro, porque como el COVID vino, museos se cerraron, o aunque estaban abiertos, no se ha podido hacer nada de tipo presencial. Entonces, esa fase ha fallado, no ha podido suceder, ¿no? Eso es lo que decía, ¿no? Es que eso es tipo asociativo, ¿no? De exhibir, exponer, es que todos los objetos, los textos, las fotografías, los dibujos, las imágenes, resaltan en modo asociativo esas dimensiones múltiples de miedo, ¿no? Y por definición la exhibición se puede definir, tiene como una forma híbrida, y experimental en sentido que tú no puedes prever los resultados. Lo que vas a lograr no sabes cómo va a funcionar cuando lo metes todo en el espacio, ¿no? Y hasta el punto último, bueno, vamos a ver si van a conectar todos esos elementos o va a ser un poquito sí, así, sin sentido, ¿no? La estructura, bueno, vais a tener un poquito de inglés, un poquito de castellano, pero creo que todo el mundo entienda hasta esos, bueno. Sí, se parte con unos asuntos generales que preguntan qué es el miedo y cuándo hemos empezado a hablar de miedo de forma estructurada, ¿no? Cuando hemos pensado, cuándo nace la idea de investigar a miedo, ¿no? Y el resto son todas partes relacionadas, que es la exhibición se puede dividir en dos partes. Esa primera, ¿no? Que intenta un poco abarcar varias disciplinas y ver qué piensan en tema de miedo, mientras la segunda se enfoca más en esos aspectos sociales y culturales que se van a resaltar con unos elementos concretos, ¿no? Bueno, eso es el espacio, como podéis ver, no es muy grande. Y otro límite es que no es un castillo medieval, ¿no? Y ahí, no es una caja moderna donde tú puedes hacer cosas como te da la gana, sino hay que un poco jugar también con la fisionomía, arquitectura de espacio. Entonces, como podéis ver, hay un montón de esos agujeros. ¿Cómo se llaman? ¿Niches? ¿Las niches? ¿Sí? Y hemos utilizado para exponer objetos, ¿no? Y nada, como cuando se hacen exhibiciones, el lenguaje en los museos tiene que ser accesible para todos, ¿no? Y entonces hay que reducir, no es un ensayo, aunque es... A veces es mucho más fácil hacer un ensayo en 15 páginas que reducir el texto para la exhibición en dos, tres frases, ¿no? Todos sabemos, a quien le gusta ir a museos o si tiene experiencias, todos sabemos nuestra relación con los textos en el museo, que es fatal, ¿no? Entonces, he intentado de meter como dos niveles, uno más resumido, y otro un poquito más enganchado, ¿no? Entonces, sí, eso. Pero digamos que lo que podéis leer aquí es sí, la definición como punto de partida de miedo. Entonces, sí, eso. Como primero, no podemos pensar en miedo sin pensar a otras emociones. Porque nunca, casi nunca, la emoción de miedo no sale sola. Nunca sale sola. Es también contradictorio. Hay también la felicidad y el miedo, ¿no? Imaginamos solo a los niños que se van, o nosotros, ¿no? Que se van a las montañas rusas, ¿no? Hay miedo, pero hay felicidad. Hay diferentes emociones que se entrelazan siempre, ¿no? Y claro, aunque no podemos prescindir que es una emoción
fundamentalmente biológica, o sea, sale de nuestro cuerpo, es muy corporal, sucede aquí, y nuestra razón, claro que influye en vivir en miedos, pero algunas cosas se van sin que podemos controlar, sin nuestro control, ¿no? Pues eso, esta primera parte, ¿dónde estoy? Aquí. Pues sí, eso. Esta primera parte sí. Sirve para explorar al miedo desde esos diferentes puntos de vista como una de las emociones primarias, ¿no? Y como podemos ver, hay varias emociones y están todas entrelazadas en una gran rueda con diferentes niveles y es universalmente reconocida, ¿no? Uno de los documentos más antiguos que tenemos y viene de China, define las emociones prácticamente como las conocemos hoy y habla también de miedo, ¿no? Entonces el punto de partida es la biología de miedo. Y las primeras investigaciones científicas empiezan en la segunda mitad del siglo XIX y se trata prácticamente de la aplicación de la teoría de evolución en biología. La interpretación que se hace entonces se basa en las expresiones fisiológicas, visuales y corpóreas. Claro, Darwin es vivo y es el fundador de la teoría evolutiva y para él el miedo es el patrimonio antiguo de la humanidad porque desde siempre se encuentra no solo en seres humanos sino también en los mamíferos, en los animales, ¿no? Esta parte del miedo como parte de como una parte de las emociones y también este método un poquito desde el punto de vista hoy ambiguo, ¿no? Y no se puede aceptar, o sea, induciendo la corriente eléctrica a la gente para que se descubran, ¿no? la emoción, no se parece tan ético, ¿no? Y ha servido para crear esta instalación fotográfica que habla pues de miedo como parte de las emociones. En realidad ha sido exhibida como en un cilindro que tienes impresión que te mira de todos los lados, ¿no? Este paradigma evolutivo nos dice que el miedo es funcional, pues nos ayuda para activar a los mecanismos de defensa necesarios para la sobrevivencia de los seres humanos, ¿no? Otra disciplina, que es la neurobiología, va un poquito más adentro de la definición de miedo y es pues eso, ese mecanismo que sucede y está descrito en esta imagen aquí, ¿no? Donde tenemos el amígdala, ¿no? que es el órgano más importante en la creación de nuestras emociones. De hecho, por casualidad había visto, mientras estaba haciendo la investigación y todo eso, una película sobre un chico que hace el alpinismo,
¿cómo se dice? Sí, bueno, se mete en las rocas más grandes, pero sin ninguna protección. Y le habían hecho como un análisis del cerebro y habían entendido que su amígdala no funciona muy bien. O sea, no genera esos hormonas de estrés que generan miedo y todo eso, ¿no? Entonces, ese proceso genera las reacciones corpóreas, que también, si pensamos en cómo definimos el miedo de forma informal, en palabras, ¿no? Como, no sé, cagarse de miedo, ¿no? O sí, o nosotros tenemos un dicho que con el miedo tienes los ojos grandes, o que te congelas de miedo. Pues son todas hechos corpóreos que en realidad suceden, ¿no? Cuando hay una situación que nuestro cerebro define como una amenaza, ¿no? Y como respuesta que hace nuestro cuerpo, ¿no? O nuestro cerebro, pues hay teorías y que yo comparto, no veo otras, que hay tres salidas, ¿no? Una es luchar, otra es huirte y la tercera es paralizarte, ¿no? Y eso, claro, puede tener muchas ramificaciones, cómo luchar, cómo huirte y cómo paralizarte, ¿no? Y eso, lo que se decía antes, no, pero aquí en España no hablamos de la memoria, ¿no? Eso es uno de esos mecanismos, ¿no? Eso es huirte de enfrentarte a hechos concretos, ¿no? que generan el miedo, ¿no? Y nos ayuda, sí, a veces no, es el cerebro, es la experiencia, es no solo individual, sino también la colectiva, ¿no? Que te empuja en escoger a una forma de defensa, ¿no? Ajá. Y bueno, aquí relacionado a este tema, pues las serpientes, arañas y los escorpios que hemos exhibido se relacionan de modo asociativo a este enfoque biológico evolutivo, ¿no? Y que dice lo que he dicho antes, que el miedo es funcional y nos sirve para la supervivencia, ¿no? Pues algunas teorías sugieren que los miedos de las serpientes y de las arañas, así como de algunos fenómenos naturales como los truenos, el fuego y todo eso, vienen de la evolución, o sea, les tenemos dentro. Podemos estar de acuerdo o no, pero eso existe, ¿no? Y aquí no hay juego solo con los hechos biológicos y evolutivos, sino también hay un factor cultural en tener miedo a los animales. Aquí he expuesto los más estereotipados y para que llegue al niño y a todo el mundo, ¿no? Que de las serpientes hay tres, son todas cosas verdaderas, o sea, no son juguetes, son de la colección del Museo Científico Ciencias Naturales de Zagreb, ¿no? El del medio, él es la serpiente única peligrosa que tenemos en Istria. O sea, son todos animales que localmente existen, ¿no? Y hay historias detrás de ellas, ¿no? La serpiente que se llama, no sé en castellano, pero tiene como una cosa aquí en la nariz, ¿no? No sé si hay en España una serpiente así. No, como una víspera que, bueno, no importa. La que está detrás, cuando es joven, se parece mucho. Y la gente le mata porque tiene miedo que sea esta y casi desaparecieron, ¿no? Mientras la negra, aquí en el primer plano, es totalmente, no es peligrosa ni nada,
Pero hay cuentos en la tradición popular que si viene te se puede meter en las piernas y te estrecha tan fuerte que tu sangre ya no circula y es muy peligroso. Pero eso es tradición popular, ¿no? Por otro lado tenemos la Black Widow, Vedova Negra, ¿conocéis? Que es muy peligrosa. Y a su lado estaba también la Taranta, una araña muy importante en la cultura, sobre todo del sur de Italia, con todo el fenómeno de tarantismo, ¿no? Que en realidad a ella se le daba la importancia de todo ese fenómeno, que es muy complejo, no vamos a hablar ahora de eso, pero en realidad fue probablemente la Vedova Negra que picaba y... sí. Bueno. La psicología de miedo, la psicología no se puede evitar, ¿no? Es que es la disciplina que probablemente se ha dedicado más a esos temas, ¿no? Los primeros, como corriente de psicología, que es la del condicionamiento clásico, el behavior psychology. Todos conocemos a Iván Pavlov y sus experimentos con los perros, que ha demostrado el condicionamiento en los animales. Pues años después, precisamente en 1920, dos psicólogos, Watson y Reiner, han hecho con el mismo método el experimento con un niño de 9 meses, ¿no? Luego vais a ver el video. Y también aquí hay como un doble sentido en exponer a este ejemplo. Primero es, bueno, sabemos algo de los miedos, cómo funcionan los miedos en base a esos experimentos que se han hecho hace tiempo, pero también hay como, bueno, ten cuidado qué estás haciendo hoy, ¿no? Porque son experimentos que son miedosos en sí mismos a verlos como se han hecho, ¿no? La psicología cognitiva pues da más enfoque a la subjetividad de las experiencias, mientras la psicoanálisis interpreta los miedos como resultado de las traumas inconscientes reprimidas, ¿no? Cuando los miedos se activan por medio de objetos a los que se transfieren estas traumas que hemos vivido, ¿no? Entonces es como una lucha entre lo que se decía antes, ¿no? De yo y superior, en relacionarse con los traumas y con los miedos, ¿no? Y siempre llegamos también a esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los miedos normales y cuáles miedos no son normales? ¿Cuándo hay necesidad de buscar ayuda y definir las clínicas, ¿no? Los miedos generan estados de ansiedad, de inquietud, de problemas de salud real, ¿no? Y los límites de normal y no normal no está definido, no es claro, ¿no? Lo que sí podemos entender es que a lo mejor cuando las amenazas que generan miedos no son tan proporcionales al riesgo que va a ocurrir, ¿no? O sea, y ahí hay, a lo mejor no es el momento de buscar ayuda o de tratar los miedos de forma diferente y no solamente, no, bueno, lo vivimos, pensamos, ¿no?, cómo gestionarlos, pero no nos influyen a vivir individualmente, pero también como partes de un colectivo, de una sociedad, de una comunidad, ¿no? Cuando no influyen a nuestras vidas y acciones diarias. Aquí también un artefacto bastante banal que subraya este tema de la psicología de miedo y de cómo el miedo no tiene que ser solamente evolutivo, sino también lo podemos aprender y en base a nuestras experiencias generamos otros miedos, ¿no?
No sé, creo que no hay, no, no, no es, no, 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 no sirve, no, no sirve explicar tanto, ¿no? Pero aquí no vemos el miedo de la camisa blanca, ¿no? O sea, y eso todo parte de esos miedos, ¿no? De situaciones que nos pueden hacer daño, pueden hacer dolor, aunque sabemos que eso nos va a ayudar, ¿no? Y eso es la contradicción, ¿no? De esa relación. Bueno, aquí podemos ver cómo en realidad este experimento funcionaba, ¿no? Este pobre niño se le metían los animales, relacionaba con los animales con pelo, ¿no? Y también con los con perros, con conejos, con topos, ¿sí? Dice topos, sí. Y de repente se le daba un golpe a una campana grande para asustarlo, ¿no? O sea, si tú juegas con eso, con esos bichos y no sé qué, no sé cuánto, y de repente golpe, bang. Y al final el niño ha desarrollado miedo a todo lo que tenía como peluche. Entonces, si tú le dabas un peluche juguete, el pobre niño flipaba, ¿no? Pues uno de los miedos básicos que han emergido también fundamentales en nuestras vidas es el miedo de la separación, ¿no? Antes también había, ahora no me acuerdo, pero esto de separación sí ha habido eso en dos días como tema, ¿no? Y hay diferentes formas de vivirlo, y lo que es cierto es que nos acompaña desde la niñez, ¿no? El miedo de ser abandonados, de perder contacto o dejar a personas queridas y cercanas, cortar relaciones y vínculos fuertes en general, ¿no? Es que de un modo u otro nos tormenta, solo a pensarlo. Solo a pensarlo, no debemos ni siquiera vivirlo, ¿no? Puede cambiar de contenido, pero su forma la mantiene, ¿no? Y ese tema lo hemos propuesto con una película, un cortometraje hecho por una actora croata bastante famosilla que se llama La separación, ¿no? Ahora voy a buscar la película. Aquí tiene. Y voy a saltar, dura demasiado, pero voy a explicarlo, ¿no? Bueno, es una película que tiene un poco... ¿Sí? Ahí se está bien. Ah, espera. Es la película que trata de la relación de madre y hija. Están en la piscina, viendo la vida, están jugando. Y en un momento, la madre se va a tomar un café, ha tomado el café y se ha fumado el cigarrillo, vuelve, la hija no está. ¿Cómo está? Y esto ya crea una avalancha psicofisiológica que se acaba. La película de Luis Corto está también bastante bien hecha. Sí, vemos esta perspectiva cámara subjetiva que te mete en su cabeza y es pánico, ¿no? Es pánico total. Totalmente destruida y se cae por el suelo. Desmaya totalmente. Ya no sabe lo que hace. Mientras tanto, bueno, eso es interesante, no sabe lo que está pasando. Vemos a la hija que bucea tranquilamente en la piscina. Tranquilamente está en la piscina y la segunda vez, bueno, no ha pasado nada. No ha pasado nada, y aquí hay una de las imágenes más bonitas de la ternura de la relación de madre e hija. Juegan,
para enfatizar a este vasto. Ahí está al final, dice, pero madre, un día me tendrás que dejar. Y es, sí, lo que se decía antes, ¿no? Los miedos existen y persisten, ¿no? Pero hay que hablarlo, hay que enfrentarte, aceptarlo. Y bueno, esta mujer lo ha hecho de esta forma, ha hecho la película para un poco rescatar ese miedo, no rescatar. La palabra es para tener una catarsis, ¿no? Para tener una catarsis sobre ese tema, ¿no? Yo, paralelamente, cuando eso es personal, ahora, no sé si había visto antes o después la película, pero mientras estaba haciendo la exhibición, principios o mitad de camino, no sé cuánto, tenía una hija, todavía la tengo, que ha tenido problemas de salud muy graves, ¿no? con un año y medio, y no sé, creo que este momento me ha cambiado la vida, solo el tema de ver a la niña en la mesa sin dar sensos de vida, ¿sabes? Fue como, creo, la peor experiencia de mi vida, ¿no? Y el miedo más tremendo que no se lo puede pensar, sino hasta que no lo vivas, ¿no? Bueno, la película se ha acabado. Ok. La ponemos. Y aquí llegamos a la parte, digamos, central, que es la cultura de miedo, ¿no? Y aquí también una cuestión banal, que en algunas culturas la gente tiene miedo a la muerte, mientras en las otras de desempleo, ¿no? Que digamos que es el enfoque de esta segunda parte, que sí, hay esos miedos, ¿no?, básicos, que también generan otros miedos más pequeños. Pero hay también esos miedos sociales, ¿no?, de que pues les tememos de misma forma, ¿no? Entonces esa parte quiere un poquito variar, ¿no? Hay diferentes propuestas, ¿no? Primero, como reflejos de tradición en la contemporaneidad, a través de la iconografía, costumbres y narraciones, ¿no? La sociedad de riesgo, que algunos de vosotros podéis conocer el concepto desarrollado por el sociólogo Ulrich Beck, pero después retomado con de muchos científicos sociales, ¿no? Y la globalización de miedo, que creo que en últimos dos días hemos hablado mucho, pues nombra de uno, sí, es eso, ¿no? O sea, existenciales, los conflictos, el clima, las crisis económicas, la salud pública, todo lo que nos pasa diariamente, pues se puede meter dentro, ¿no? Las políticas de miedo que hemos tenido la presentación antes, que nos ha explicado muy bien cómo la manipulación de miedo forma parte de nuestras vidas y se utiliza a menudo para establecer una relación de poder, ¿no? Y pasa así a través del discurso político y mediático, ¿no? El miedo al otro, como antropólogos, ¿no?, y que tenemos la relación con el otro, las diferencias culturales y todo eso, como el enfoque principal de nuestra disciplina, me ha parecido importante hablar también de eso, ¿no? Pero hay también, ¿no?, la parte positiva del miedo, o sea, la fascinación, el carácter sublime, ¿no?, que
creo que filosóficamente ha sido definido mejor por Kant. Él fue el primero de hablar de la subliminalidad de miedo, que pensándolo, nos da esas partes no positivas, ¿no? Que el miedo nos fascina, nos puede hacer aprender, nos puede echar en unas aventuras de las que vamos a salir más fuertes, ¿no? Y de todas formas, sí, enfrentarse al miedo y con este punto de partida puede tener sus efectos positivos, ¿por qué no? Si miramos esta máscara y la otra que estaba antes, son todas máscaras que se usan para el carnaval, ¿no? ¿Y cuál es la función? O sea, les llevan, hay grupos de hombres, solo hombres pueden formar parte de esos grupos de carnaval, ¿no? Y a menudo van vestidos de como pieles de oveja, tienen esas máscaras que asustan, colores, y no se diferencia mucho en función de otros ejemplos de carnaval, ¿no? O sea, es echar al mal, echar al invierno y hacer camino a la primavera para que todo sea mejor, bien, ¿no? Pero aquí, juntos a ellos, también en la exhibición, no creo que no he puesto la imagen, ¿no? He puesto también esta imagen de la máscara, también otra máscara, pero no, que tiene otra función y otra connotación, ¿no? Y completa za ličnu zaštitu građana significa el completo para la protección personal del ciudadano, ¿no? Y es una cosa que todas las casas prácticamente las tenían cuando yo era niño, ¿no? Como había esta sensación, o sea, era el discurso, ¿no? Que el enemigo nunca duerme, que como niños en las escuelas elementales y todo eso teníamos acciones que se llamaban oficialmente nada nos debe sorprender, y que consistía en el hecho que tú estabas en la escuela y de repente empezaban los alarmes y tú tenías 2 minutos de tomar una cosa importante y de irte hacia el búnker o no sé cosa. O sea, eran tests para, sí, de un posible problema, amenaza, guerra o lo que sea, ¿no? Y todos los padres tenían esa cosa en casa, ¿no? Porque ellos también, los mayores, hombres mayores, de vez en cuando le venían los militares y le sacaban y para hacerse una semana de prueba de hacer esos concursos de guerra, ¿no? Después de hacer el servicio militar y todo eso, ¿no? Y entonces cada hombre tenía que tener en su casa su equipo de emergencia para las cosas particulares, ¿no? Entonces eso se relaciona con eso, que los miedos son sedimentos del pasado, ¿no? Es que hemos escuchado ayer a Angola, sí, que nos hablaba de eso, ¿no? Del colonialismo, de la guerra, o sea que aunque directamente cosas no la ha vivido, algunas cosas claro que sí, pero son esos sedimentos del pasado, que es la memoria de las experiencias colectivas, ¿no? Que se influye. Vivimos con esa imagen, ¿no? Nosotros la vivíamos, ¿no? Aunque yo nací en mitad de años 70, ¿no? La Segunda Guerra Mundial se había acabado 30 años antes, pues nos preparaban. Y mejor que los. Y al final sucede que a ti lo que te parece banal y tonto, idiota, pero ¿por qué lo estamos haciendo? Que todo va bien. Llega el momento cuando no va más bien, ¿no? La historia vuelve, los miedos vuelven, todo lo que te han dado, pues se repite, ¿no? Y entonces
Sí, esa memoria a veces no sirve para aprender, ¿no? Pero sí, te da los elementos de sentir la amenaza y el miedo de algo malo que pueda pasar, siempre ahí, ¿no? Aquí tenemos una mural, una mural hecha en el año 70 por un pintor croato que estéticamente y temáticamente se apoya a las danzas macabras de la Edad Media, ¿no? Luego vamos a ver a otra y justamente habla de eso, ¿no? De esos miedos que llegan desde el pasado, ¿no? Y la definición del mal, ¿no? La definición del mal que lleva consigo a la muerte, ¿no? Llegamos a la muerte, ¿no? Y la muerte fue otro tema inevitable, ¿no? Si recordamos que el concepto de la exhibición era meter cosas generales y a través de un discurso particular, y aquí he utilizado un poco, me he enfocado un poco en la cultura cristiana, la dominante, local, ¿no? Como una forma de enfrentarse al miedo a la muerte, pues todas las culturas han desarrollado un discurso para aliviarse de esta emoción de la inevitabilidad de la muerte, ¿no? Hay que, no, es que no puedes vivir todos los días con el pensamiento, es que voy a morir. O sea, ese fatalismo no te deja respirar. O sea, hay que inventarte algo, ¿no? para salir de ese tema, ¿no? Y entonces la respuesta más funcional es decir que, bueno, pues la muerte no es la fin, ¿no? Existe, hay algo más, ¿no? Hay algo más, ¿no? Eso es un afresco también en una iglesia, que es la danza macabra de la Edad Media, ¿no? Y aquí, bueno, no sé si en España hay esos motivos, pero se relaciona a la peste bubónica del siglo XIV y XV, y bueno, que dice, bueno, en la muerte estamos aquí, si llega, te coge, y no importa si eres campesino, rico o pobre, o te coge. Pero era, la idea fue como, bueno, aquí tenemos, lo que hemos visto antes, el mural de antes, el mismo motivo, pero por otro tema, que al final llegamos a lo mismo. Lo que pasa es que entonces el mal que es el próximo tema, bueno, la dimensión católica cristiana estaba reproducida a través de esta estatuita de Nuestro Señor y otros objetos, pero llegamos al miedo del mal, ¿no? Y cuando pensamos al miedo, son inseparables, ¿no? Son inseparables. Lo que pasa es que anteriormente el mal se manifestaba como una cuestión moral, como una fuerza sobrenatural en forma de castigo para el pecado cometido, ¿no? Mientras los males contemporáneos que están más en el afresco, ¿no? De la danza macabra del fascismo, ¿no? Ahí o hoy, ¿no? Ya no podemos pensar en el mal, ¿no? como una cosa que no está producida por el ser humano, ¿no? O sea, somos nosotros que lo producimos, ¿no? Y pensar que y da miedo también, o sea, si nos fijamos, ¿no? Da miedo también pensar que nosotros mismos podemos en cualquier momento llegar a ser esos monstruos, ¿no? a los que tenemos miedo, ¿no? Ese dibujo, voy a hablar después de este dibujo, pero cuando hablamos de las tradiciones populares, ¿no? Y enfrentarse al mal, pues hay también objetos que nos ayudan. Antes había visto a
los nombres, no me acuerdo, la presentación de antes. Pues había un objeto, un ¿cómo se llama? Perdone. Nancy. Tenías antes un objeto aquí, ¿no? La Yoda del Star Wars, ¿no? Pues sí. Le acompaña. Pues aquí tenemos también los objetos que acompañaban a la gente en sus vidas para enfrentarse al mal, ¿no? Aquí a la izquierda hay este gorra, ¿no? También de carnaval, lleno de flores y colores. Y cuando la gente no sabía, ¿no? Cómo interpretarlo, cómo llegaba la enfermedad, cómo llegaba el mal tiempo y eso, pues inventaba las cosas a través de algunos objetos que tenían poder. Por ejemplo, este bolsillo rojo es un amuleto hecho no por cualquier persona. Yo no lo puedo hacer, tú no lo puedes hacer, pero una persona que tiene poderes mete dentro algunas plantas y le da poder de protegerte del mal, ¿no? O algunos objetos de la vida cotidiana, ¿no? Como cuchillos, como espejos, ¿no? Que son elementos anteriormente utilizados para echar el mal, y los hombres negros, brujas, esos personajes fantásticos, ¿no? que nos hacen daño, ¿no? Pues esa pintura de hombre negro, sí, es una figura que recurre en todas las narraciones populares, y el autor, que es también el autor de ese póster, si os acordáis de principio, juega mucho con estos elementos tradicionales. El GIF de antes es la versión digital, pero en verdad es una pintura verdadera, ¿no? Juega mucho con esos elementos de cultura tradicional, pero también con la actualidad. El hombre negro en realidad es un cantante local muy famoso, ¿no? Pero dibujado de esta forma que da miedo, ¿no? Otro dibujo que ha hecho pintura es esta, y es una, digamos, versión híbrida, ¿no? De Mickey Mouse y de Mora. Él llama la pintura Mickey Mora, y la Mora es otro personaje fantástico de las tradiciones populares, que la más importante que te entra, te penetra, te viene de noche y te hace de todo, ¿no? Sí, es lo peor. Y no es solo particular para la... Como todas estas tradiciones populares, ¿no? se difunden. O sea, vosotros tenéis nombre también para eso. Sí, son cosas que compartimos, muchas culturas les comparten, ¿no? Sí, llegamos a las narraciones de miedo, ¿no? Que también han sido una parte importante para evidenciar, ¿no? Pues sí, si miramos a los cuentos para los niños o a los mitos, ¿no? O sea, la idea es que de transmitir el conocimiento, ¿no? Y el sistema de valores de una cierta comunidad, o sea, aprendernos a vivir, ¿no? Aprendernos a vivir. Y es un tema frecuente que recurre también hoy y desde siempre en todas las prácticas artísticas, ¿no? Si pensamos a la literatura, a la pintura, a artes visuales, al teatro, a la música, ¿no? Siempre hay ese tema, ¿no? De miedo que penetra, ¿no? Y tiene función de inspiración, ¿no? Nos inspira, ¿no? Y claro, ¿no? Hoy en día, en el sistema en el cual vivimos, ¿no? La industria del entretenimiento se aprovecha, ¿no? Se aprovecha y utiliza los miedos para vender, ¿no? Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo hemos metido aquí un poco de varias cosas sobre este tema, ¿no? ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Bien? Son ya las 8:30. ¡Oh! Bueno, nada, vamos al entonces a lo más importante, ¿no? Eso lo salto. Bueno, es un poco irónico, ¿no? De cómo tenemos el miedo de olvidar a nuestra cultura y todo eso, pero a la vez
a la vez la comercializamos, ¿no? A la vez la transformamos en el producto de consumo y creamos estereotipos de nosotros mismos, ¿no? Pues la parte central, sí, eso es la parte central, digamos, la más compleja, ¿no? Es la que trata la globalización de miedo, la sociedad de riesgo y las políticas de miedo. Aquí tenemos a la izquierda un ejemplo de un desastre ecológico que pasaba mientras estaba haciendo la investigación. No es parecido a lo que ocurrió en Galicia hace tiempo, ¿no? Con esa petrolera que ha descargado, ¿no?, el petróleo en la costa. Nivel más pequeño, pero ha sucedido lo mismo, ¿no? Y son esos miedos, ¿no?, de quedarse sin los recursos que nos importan, ¿no?, que nos dan la vida, que nos dan de comer. O sea, son ámbitos en los que vivimos, ¿no? Esos riesgos, pues sí, llegan de todas las partes, ¿no? Y ya pueden sorprendernos en cualquier lugar y en cualquier espacio, por la calle, en nuestras casas, y hay que enfrentarse a eso, ¿no? Pero esos son esos miedos contemporáneos, ¿no? A veces también teledirigidos, ¿no? Con esa sociedad de información que está tan saturada de información, que nos mete en la cabeza tantas cosas, pues hay que saber defenderse de todo eso, ¿no? Uno de esos miedos es claramente el existencial, ¿no? Y creo que fue uno de los más emotivos para mí mismo, ¿no? Y trata de una instalación del obrero, del astillero, que mientras estaba haciendo la investigación ha fracasado, pues lo han cerrado, ¿no? Y eso no es solo que se refleja al individuo, sino también puede reflejarse a la sociedad. Ese astillero es, pues, la industria más, era la industria más importante de la región y de la ciudad más grande, ¿no? Y bueno, es importante para todo el desarrollo económico, social, cultural de la zona en los últimos 150 años. Y pues cuando una cosa así sucede, no es solo que se refleja al individuo y a su familia cercana, se pierde el trabajo, sino todo el mundo alrededor sufre, ¿no? Y se pregunta y tiene miedo, pero pues, ¿cómo vamos a vivir sin el astillero, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿O vamos a tener una ciudad que no queremos, ¿no? Y claramente detrás de todo eso hay especulaciones de terreno y todo eso, pues es lo que he subrayado con ese tema, ¿no? Voy a saltar este tema políticas de miedo, porque creo que Nancy lo ha explicado muy bien, pero sí, se relaciona también al siguiente capítulo, que es el miedo al otro, ¿no? El miedo al otro ha sido exhibido con dos historias paralelas, ¿no? Una es un fotoreportaje de la crisis migratoria en 2015, ¿no? En la ruta de este, en los Balcanes, pues han sido expuestas una serie de fotografías que parten de Grecia y acaban en Eslovenia. Y también en medio una parte del performance de un artista local, que cuando sucedió esa cosa, Eslovenia decidió de poner el hilo de este que pica, ¿no? Sí, sí, la verja esta, ¿eh? A lo largo de toda la frontera entre Eslovenia y Croacia. Su performance consistía en, bueno, pues cortarla y hacer como un hula hoop y jugar como con eso, ¿no? Pues sí, es el miedo del otro que tampoco necesita tanta explicación. O sea, esas fotos son tan explícitas que nos dicen, y son cosas que todos los días estamos viviendo uno al lado del otro, ¿no? La historia paralela que decía trataba un fenómeno entre las dos guerras mundiales, que es el banditismo, ¿no? Y prácticamente lo que intenté subrayar, ¿no?, es la demonización del otro, ¿no? Porque
los bandidos en esa época no eran sobre todo eslavos, ¿no? Y la propaganda fascista lo ha cogido como para demonizar toda la población eslava, ¿no? Pero en sentido de demonizar y embestializar, ¿no? Todo eso. Es el discurso lo mismo que testimoniamos con el tema de cuando se habla del tema de inmigración, ¿no? Y bueno, por ese caso he hecho también una investigación sobre los medios, todo el tema de los títulos de los medios que estaban expuestos, pues sí, eso, ¿no? Nos van a violar a las mujeres, nos van a robar el trabajo, nos van a cambiar la identidad, cultura, o sea, todas las cosas muy, muy duras. Todo lo parecido de lo que estaba pasando 80 años atrás, pero en nuestra, o sea, eso fue, bueno, pensamos lo que sucedía a nosotros hace tiempo, ¿no? Y ahora proponemos los mismos patterns, ¿no? Las mismas formas de demonización del otro sin pensar a nuestra memoria, a nuestra historia, ¿no? Bueno, como objetos eso... han sido expuestos como divisas militares y divisas campesinas, también como un doble juego, porque esos bandidos iban a robar bestias, animales, dinero, vestidos de militares italianos o austrios, ¿no? Y eso, pues. La atracción de miedo, la primera idea fue de proponer como una... la imagen de los hombres que sacan minas. Las minas, hay todavía muchas que se han quedado después de la última guerra, pero eso no ha podido ser, y entonces he propuesto como el bombero, ¿no? O sea, la gente que diariamente pasa por los... con el sentido de miedo, el riesgo para la propia vida, pero para el bien mayor, ¿no? O sea, para hacer bien para la comunidad. Entonces, esos son esos aspectos de miedo positivos, ¿no? Que uno se sacrifica para hacer algo bien para la sociedad, ¿no? Mientras otro es como recreación, o ¿no? Como hay cosas que nos atraen, ¿no? Sabemos que nos ponemos en situación de riesgo y hay momentos de miedo, pero lo hacemos, ¿no? Antes habíamos escuchado un poco la música, lo que se oía, un poquito esos sonidos, ruidos, ¿no? O sea, forma parte, ¿no? Porque el miedo también nos llega a través de diferentes sentidos. O sea, lo vemos, lo oímos, lo sentimos, ¿no? Entonces, esos músicos, ¿no?, han hecho esa instalación sonora de la exhibición que sigue, ¿no? Y mientras otro, un videoartista... ha hecho un video que, bueno, espera. Bueno, trata de sobrevivencia, o sea, el tema es la sobrevivencia y la... sí. Sorry. Continuación de algunas cintas que él encontró, viejas cintas, y algunas grabadas y algunos cantes tradicionales que ha también encontrado por casualidad, ¿no? Y bueno, el mensaje es bastante claro, ¿no? La vida en situaciones extremas, mientras la canción habla de la fuente de agua, o sea, todos esos elementos naturales fundamentales que sirven para su vivencia.
Bueno, llegamos al momento, creo, COVID, ¿no? Llegamos al momento COVID, si queréis paramos y podemos hablar en el discurso. Sí. Pues lo mismo que las otras intervenciones, si queréis comentar o preguntar alguna cosa. Bueno, si queréis, rompo yo el hielo. Luego ya os paso la palabra. Yo creo que sería interesante, Mario, que hicieras a lo mejor explícito lo que nos comentabas ayer de la ilusión que había habido en torno a toda la cuestión de la guerra de los Balcanes en la exposición, porque bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Al menos verbalizarlo, porque sí que es verdad que es un vacío realmente, o sea, que es una omisión, ¿no? Sí, claro que lo he pensado. Es que cuando se habla de la última guerra hay diferentes problemas a los cuales tienes que tener en la cabeza de querer enfrentarte a eso, ¿no? Primero, desde el punto de vista local, nosotros hemos tenido suerte de no haberla vivida tan directamente como mucha gente en otros lados. O sea, no ha habido conflicto. O sea, la sentías, la vivías, la veías a través de los refugiados que venían de otras partes, pero conflicto directo no ha habido. Segundo, el discurso de la guerra es muy politizado, obviamente, ¿no? Y es monopolio de la derecha. Es monopolio de la derecha y, desde mi punto de vista, hay otros actores todavía presentes, ¿no?, que deberían poner en la mesa el discurso sobre la guerra de una forma objetiva, si objetividad en una guerra puede existir. De reciente han hecho un museo de esa última guerra, es muy, muy nuevo y no he visto cómo lo habían hecho, no sé de qué va el discurso, pero sí, es un tema al cual no te quieres enfrentar. El tercero, traumas, miedos, si hablamos de eso, creo que es muy fresco, todavía es muy fresco y creo que no es algo que debería venir desde arriba. O sea, yo me siento arriba en proponer ese discurso, ¿no? Si viene desde abajo, bueno, pues la gente que lo ha vivido y quisiera hacer algo así, vale. O sea, tengo amigos que, y conocidos, ¿no?, que han tenido experiencia fatal, ¿no?, durante la guerra, pero es lo ves que no es algo que quieren meter en la mesa y hablar de eso y exponer propias experiencias en una forma pública. En privado, en situaciones particulares, sí, pero públicamente, críticamente, no. Entonces, sí, y creo que ese es el problema del olvido, ¿no? O sea, el fomento del olvido y no curarte la memoria y no hablarlo, es lo que va a pasar también, ¿no? Por estas diferentes razones, o sea, el monopolio político, el miedo de la gente de enfrentarse a propios miedos, o sea, dejámoslos, vamos adelante. Yo mis traumas me les quedo, vivo con ellos, de vez en cuando me chocan, pero no quiero hablar de ellos. No, ya todavía no. Eso es lo que yo pienso, es mi opinión, no es una verdad, ¿no? Porque claro, cada uno como lo ha vivido tiene su opinión sobre la guerra. Y la primera cosa que he dicho, ¿no?, como bueno, yo en la guerra en Croacia ha durado desde el 91 hasta el 95. Después la posguerra fue quizás más difícil, ¿no? Y sí, no lo hemos sentido tan directamente como los demás. Y entonces no te sientes de engancharte a ese tema, ¿no? Sí.
No, bueno, muchas gracias por la exposición tan, tan interesante. Creo que a raíz de lo que estabas comentando justo ahora, viene en relación a algo que lleva como flotando toda la tarde, tanto en tu intervención como en la intervención de Nancy, y me parece que es muy, muy interesante, porque ahora hablabas como de el sentimiento como de cierta, de una memoria legítima, ¿no? O sea, de estar legitimados para reivindicar cierta memoria, ¿no? Uh-huh. Y me parecía que era un vínculo muy potente el que había entre vuestras dos intervenciones, que es el hecho de la construcción de lo que se discute, de lo que ocurre, o sea, la construcción del discurso de la memoria, la construcción de lo que es nuestra historia, qué imágenes son memoria y qué imágenes no lo son, qué imágenes forman parte de la identidad colectiva, de nuestra propia visión del pasado colectiva y cuáles no, cuáles son rechazadas, ¿no? Y entonces me llamaba mucho la atención ¿cómo has introducido tu exposición sobre la práctica museística como una práctica crítica que, lejos de dar la espalda a la ciudadanía y querer como plantear una imagen feliz, ¿no? Esta ciudad feliz, esta Istria feliz, que sea una imagen homogénea, que sea una imagen además estereotipada, que también conectaba con uno de los miedos que se planteaban al final de una de las obras, ¿no? Como la creación de un estereotipo que en realidad nos extraña y nos aleja de las verdaderas historias, de los verdaderos relatos que conforman la memoria colectiva, ¿no? Entonces creo que, bueno, que es algo que se ha puesto sobre la mesa, como efectivamente el museo puede ser una práctica crítica de acercamiento a estos relatos y que sí, de acuerdo. Decías también algo muy interesante, que es, bueno, el miedo es una emoción que no puede entenderse lejos de otras emociones o desparejada de otras emociones. También está la felicidad, está la ternura, está por supuesto. Sin embargo, qué interesante que cuando planteamos una práctica crítica en un museo para decir vamos a hablar de algo que efectivamente está sobrevolando o está dentro de alguna manera y nos conecta para huir de esta imagen, de esta felicidad impostada, homogénea, que nos aparta de nuestro relato, hablamos del miedo, ¿no? Precisamente como elección para desde explorar. Luego, o sea, una de las cosas, las ideas de la exhibición era, bueno, ¿cuándo vamos a pensar al museo como un espacio público de debate, de discurso, de participación, de cooperación, de meter cosas que puedan crear nuevos contenidos, nuevos discursos, nuevas cosas? ¿Cuándo dejaremos, ¿no?, de ser conservadores, conservadores, ¿no?, y hacer las cosas que nosotros creemos que los demás deben ver, ¿no? Y entonces sí, o sea, yo veo el museo, los museos, sí, como espacios para crear nuevo diálogo, ¿no? Y esta exhibición, sí, ha servido para hacerlo, ¿no? Y ha intentado de poner estas cuestiones, preguntas, ¿no?, para abrir el diálogo, que ha sucedido parcialmente en el COVID, ha sucedido un poco, ¿no?, con ese tema, pero con otras cosas, ¿no?, estos otros temas que surgen, de los que se puede hablar de la última guerra, con imágenes de la inmigración, o sea, eso fue la intención, o sea, dar ahí unos temas para poder hablar abiertamente de lo que está pasando hoy aquí y crear nuevos contenidos. O sea, a partir de ahí, bueno, pues, ¿qué queremos que nuestro museo represente? O sea, los trajes tradicionales en plan turístico o nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestros miedos, nuestras felicidades y todo eso. O sea, sí, más o menos eso fue como el intento, la idea, pero también como veo el museo como espacio, ¿no?, como espacio colectivo de producir cosas juntos, ¿no? O sea, no solo nosotros especialistas, más bien colaborando con todo el mundo, ¿no?, que quiere participar, ¿no? O sea, sí. ¿Más preguntas? Nada, muchas gracias. Bueno, yo nada, simple, quería. Me fascina
o sea, todos los puntos que se trataron en la exposición, ¿no? Quiero decir que realmente es, bueno, como, en fin, como debería ser una exposición, claro, pero producto de muchísima investigación, ¿no? Y bueno, es que tengo muchas cosas apuntadas porque, claro, todo, tu intervención ha sido, pues, ¿no?, esta mirada desde muchísimas perspectivas a la cuestión del miedo y bueno, como decía Víctor, ¿no?, la interesante, ¿no?, la accesibilidad que ofrece, ¿no?, en este sentido un museo en relación de otras formas de conocimiento, ¿no?, que bueno, que a veces pues son más o requieren de una mayor especialización o como quieras verlo, ¿no? Y no sé si me permites decir esto, pero ayer me decías que cómo había conocido la exposición, ¿no? Y un poco, en cierta manera, extrañado, ¿no?, de que conocía la exposición. Y, bueno, la respuesta es relativamente sencilla, ¿no?, que es cuando pensamos en esta idea del miedo, investigando, pues apareció la exposición, ¿no? Y, efectivamente, bueno, vimos muy claramente que queríamos conocer un poco estos lenguajes curatoriales aplicados al miedo, ¿no? Y además doblemente interesante al ser un museo etnográfico, ¿no? Donde, bueno, es que hay partes de la exposición que a mí me parecen conmovedoras, ¿no? La cuestión de los astilleros, ¿no? Por ejemplo, esta capacidad de relacionar lo global con lo local, ¿no? También me ha venido a la cabeza que, bueno, que también en el norte de España ha habido cuestiones parecidas, ¿no?, con los astilleros, etcétera, ¿no? Bueno, la cuestión es que ya a donde quiero ir es en el caso nuestro, ¿no?, a la hora de pensar en este seminario, fue muy bueno, no es que sea un aspecto positivo, obviamente, pero conocimos la exposición gracias a que, debido al cierre del museo, hicisteis una versión web, ¿no? Sí. Es así, ¿no? Es decir, como sí, no estaba planeada la versión digital o... Bueno, ahora me cuentas, ¿no? Sí. No, eso que cómo fue el traslado, ¿no? Porque claro, es un poco, no sé, profecía autocumplida, ¿no?, la exposición. Quiero decir, hablando de miedos, de lo que puede ocurrir, y de repente el mayor terror, ¿no? Uno de los mayores, vamos. El paso ha sido tal que, bueno, la inauguramos en diciembre y en enero tuvimos como un evento con guías y visitas guiadas y todo eso. Ya estaba empezando el tema del COVID, ¿no? Yo en la parte de riesgos, de política de miedo, de eso, o sea, hacía la misma pregunta a varios grupos, ¿no? ¿Y vosotros qué os parece, ¿no?, esa cosa que está sucediendo en China? ¿Tenéis miedo? ¿Os da miedo? Que no, que nada. En un mes de ahí todo el mundo se ha cerrado, ¿no? El plan de hacer una versión digital sí que estaba, pero no tan rápido, Entonces los museos cerraron y digo, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Con los conocimientos técnicos que tenía, hice esa versión WordPress prácticamente mudando la versión física en la versión digital, y de ahí... además con lo que estaba pasando con el COVID, la exhibición ha tenido un éxito bastante importante, ¿no? O sea, la gente que lo ha visto o que no lo ha visto ha dicho, oh, bueno, pero eso no es tan... todos estos miedos de que se habla se han podido relacionar, la gente se ha podido relacionar personalmente, ¿no? Y entonces el interés ha habido, bueno, de nivel internacional, o sea, localmente, muchos periódicos, mucha gente que te preguntaba, ¿no? Pero ahora, si tú tuvieras que hacer la película sobre miedo, ¿qué harías? No la haría. no la haría. ¿Por qué? Porque es tan difícil, era tan difícil en este momento, en marzo, abril de 2020, objetivizar el tema de miedo. O sea, yo lo había hecho y puedo hablar desde un punto de vista, pero con ese sentido totalmente subjetivo que teníamos entonces, sin saber lo que estaba pasando, qué va a pasar, o sea, era como, no sé si yo debería decir algo sobre eso, ¿no? Pero sí, ha servido para hacer otras cosas, ¿no? Y como hemos empezado con recoger las historias, o sea, eso que el slide prior, el Rapid Response Collecting, ¿no? O sea, hemos empezado a recoger documentos, historias de la gente
viviendo el COVID, ¿no? O sea, nosotros encerrados teníamos un poquito más de libertad de ustedes, entonces nos podíamos mover y documentar un poco la realidad de la zona y ese es de los principios, o sea, nos llegaban los mensajes, documentábamos los espacios, ¿no? Aquí Ostani Doma significa quédate en casa, ¿no? Y en poco ya basta el fascismo, ¿no? O sea, y ese momento, ¿no? Cuando el otro discurso ha empezado a surgir, ¿no? Y eso a mí me parece violencia, ¿no? Es comparar poner una palabra tan dura como el fascismo a las medidas, ¿no? que se han impuesto, que nos han impuesto. Nadie ha sido feliz en estar quedado en casa y todo eso, pero utilizar el fascismo en eso, lo que a mí me surgía y lo que he olvidado decir es el miedo a la ignorancia, ¿no? Es que yo creo que eso, el miedo de la ignorancia a un nivel amplio y global es uno de los problemas más gordos, ¿no? Y eso es lo que habría que evitar y pensarlo antes de poner esas frases. Todos sabemos lo que el fascismo nos ha dado y cómo lo hemos vivido, cómo nuestros abuelos lo han vivido y cómo la gente que lo vive hoy se lo está pasando, ¿no? Y entonces, ten cuidado, ¿no? Como, ¿qué usas, ¿no? Y ahí empezó este discurso, ¿no? Y, o sea, eso, ¿no? Como nos están encerrando todas esas teorías de complot, ¿no? Que de conspiración que estaban surgiendo, ¿no? Dices, bueno, pero ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos, ¿no? Y entonces el intento fue utilizar también la exhibición a hacer esa otra iniciativa, ¿no? Que era documentar cómo podíamos el COVID. Fuimos también en el reparto COVID de Pula, hablando con algunos enfermos a 10 metros de distancia. Era el principio, nadie sabía. Recogiendo historias de los médicos, del personal que trabajaba con ellos. Y nada, coleccionando las imágenes, sobre todo las imágenes, claro, de la gente viviendo en diferentes partes del mundo, o sea, de Estados Unidos hasta Australia, ¿no? Sobre todo de la gente de Croacia, pero también italianos, españoles, algunos ha habido, ¿no? Por ejemplo, aquí está esta foto, o sea, cómo se la pasaba la familia, pero también la clase obrera. Esta es esta foto, ¿no? Aquí, que es un spritz, esto es un spritz. Es el dueño de un bar que vendía a domicilio, ¿no? Y empaquetaban, vacuumizaban las bebidas y las aceitunas, los cacahuetes y se lo llevaban. Pero eso, sí. Y nada, sí, eso es lo que, partiendo de la versión web, ¿no? Que debería haber sucedido, pero no tan rápido. Y ha servido para, yo creo que también ha servido a la gente, o sea, no es que pienso, es que sé directamente que les ha ayudado en un poco, si eso, enfrentarse, pasar tiempo y enfrentarse a esos temas que estaban pasando entonces, ¿no? Sí. Tenemos algunos minutos más, si alguien quiere comentar algo, ya sé que estamos cansadas, bueno, cansadas, que a lo mejor estáis cansadas, pero si queréis comentar alguna cosita. Sí. Tenemos un poco de tiempo extra, o sea que si nos cortéis. No, me ha venido a la cabeza al ver una de tus diapositivas algo que nos decía Cali, era ayer. Kiluanji, bueno. Algo que me llamó mucho la atención y me puso los pelos de punta, ¿no? Que cuando decía, una cosa es sentir miedo y otra cosa es saber que tú eres el objeto del miedo, ¿no? Me puso los pelos de punta. Y he visto en una de las diapositivas que tú, una de las cosas que dices es cómo cada uno se puede convertir en el monstruo que porque hoy, además, hablando con una amiga sobre lo que nos decía ayer, decía, claro, él nos habla desde su posición de
él que sabe que produce miedo en las personas, en otras personas. Pero cómo se siente el que produce miedo y le parece bien, o sea, es su leitmotiv, ¿no? El producir miedo en otras personas, ¿no? ¿Qué hay de diferente en una persona y otra, ¿no? Y bueno, me llamaba la atención en tu exposición justo, bueno, aparte de todo, pero sí. Ese punto me ha hecho pensar. Sí, sí. Perdona, de hecho, es que quizá el matiz en casa puede ser difícil de entender. Yo la verdad que siguiendo un poco el hilo, creo que es verdad que era como una cuestión de gradientes, ¿no? Entre la intervención de ayer de Kiluanji, ¿no? De ser tú ese objeto de la negritud que produce el miedo, a la expresión que has puesto tú hoy, que efectivamente, si yo la he leído bien, tenía que ver con que tú puedes ser aquel monstruo del que se tiene miedo. Sí, sí. Y luego esa otra posición ya del sádico, ¿no? Mm. Del que es consciente de que produce miedo y disfruta con ello, ¿no? Que es ahí unos... Sí. Toda una cuestión de gradientes brutal. Sí, mira, nos decías, la historia nos enseña que somos frecuentemente cómplices de los horrores. Cada uno puede convertirse en monstruo, ¿no? Yo creo que eso la historia nos ha enseñado. No tiene que ser que cada uno de nosotros individualmente, pero la historia nos ha enseñado que no aprendemos nada de la historia, ¿no? que repetimos los mismos errores y que en un momento dado, pues eso, ¿no? Lo que estaba sucediendo como personas o comunidades o sociedades que estaban subiendo miedos, puede reproducirlo. Si miramos a... Bueno, no voy a entrar en algunos discursos que no es espacio ahora aquí, pero sí, eso es, ¿no? O sea, hay que tener cuidado de no ser tú esa persona. Conoce a tus miedos, conoce a la realidad y por lo menos intenta evitar en hacer las mismas cosas a los demás, ¿no? Pero sí, la historia nos enseña que no siempre es así, no siempre es así. Yo creo que esto que es muy interesante de esta gradación, ¿no? Que decíais, está en el centro la cuestión del poder, ¿no? Que ayer hablaba Remedios, sí. Quiero decir, o sea, quien genera miedo para mantener, ganar el poder, ¿no? Es ese monstruo, ¿no? Que sabe que da miedo a los empleados, que sabe que da miedo a la gente en la calle, ¿no? Que sabe que genera miedo, y luego esa diferencia, ¿no? que no tiene ese poder, ¿no? Pero que es convertido en ese monstruo a través precisamente del poder, ¿no? Y toda esta relación de complicidad, ¿no? Porque al final habrá que llamarlo en algún momento complicidad, ¿no? como digamos, al menos perpetuar que los monstruos sigan siendo los mismos, ¿no? También tiene que ver en cierta manera con el control o el mantenimiento colectivo de un cierto poder, ¿no? Nos guste o no escucharlo, ¿no? Sí. Quiero decir, de un mantenimiento de un status quo, en definitiva, de no perder poder. Hasta el punto de que cuando tenemos muy poco poder, tampoco queremos perderlo, ¿no? Entonces yo, ¿no? Es más, ¿no? Y bueno, yo creo que también conecta con lo de Remedios, ¿no? Y me parece como interesante esa diferenciación, ¿no? De quién tiene miedo, quién genera miedo y en qué contextos y desde dónde, ¿no? Y creo que también tiene que ver con una cosa que has comentado que es interesantísima y que de hecho, de nuevo, ¿no? Tiene mucho que ver con el origen de este seminario de cómo los miedos de cada comunidad o cada colectivo define quiénes son y quiénes somos, ¿no? No todas las personas tenemos miedo al hambre, ¿no? Ni todas las personas que tenemos miedo a perder el trabajo tenemos miedo al hambre, ¿no? Quiero decir que los... y luego también, pues bueno, por supuesto también como la manera de resistir o de sublimar los miedos también es... habla de esas culturas, ¿no? Como ayer Kiluanji hablaba de las máscaras, ¿no? En el contexto angoleño y bueno, creo que es muy interesante pensando a partir de nuestros miedos, ¿no? Es decir, como que claro, porque ahí hay una serie de jerarquías que se revelan, en fin, de una manera, bueno, dramática y escandalosa, ¿no? Es decir, como a qué tienes miedo y efectivamente hay unos miedos de un alcance, en fin, de la propia vida, ¿no? Entonces,
está como muy sí, como, bueno, sí, inseparable, ¿no?, de la definición de lo que nos, de lo que nos configura. No sé si quería decir algo, pero bueno, una de las cuestiones que a lo mejor me gustaría aprovechar, que tengo aquí a un antropólogo especialista en el miedo, es, me pregunto, y desde la pregunta profunda, ¿qué función tienen las supersticiones la función de las supersticiones en estas relaciones sociales del miedo, ¿no? Por ejemplo, porque hay algunas supersticiones que, por cierto, también era muy interesante. En realidad, no todos los miedos te ayudan a sobrevivir. Hay miedos que en realidad no es verdad. Quiero decir que, ¿no?, que tenemos esa sensación de mecanismo de defensa, y pensándolo dices, bueno, hay algunos miedos que no, o sea, que están por otros motivos. Y pienso en algunas supersticiones que yo misma hago, ¿no? Como en España, no sé si se hace en Croacia, si se cae sal en la mesa, sí, te lo tiras por si pasa el demonio, ¿no? Sí. Y dices, no, o sea, en realidad no estoy sobreviviendo, quiero decir, no va a pasar el demonio, ¿no? Bueno, sí, no sé, pero claro. Entonces dices, ¿y qué función tiene, ¿no? O sea, que... Sí. Porque, Te quedas tranquilo, sí, como cualquier religión, ¿no? O sea, religión que tú sabes que racionalmente eso tú, alguien no lo sabe, pero la mayoría sabe que la superstición, los cuentos, los mitos no tienen nada que ver con la realidad. No tiene nada que ver con nuestras vidas reales, pero nos ayudan en enfrentarse a algunas cosas que no podemos explicar. Y entonces te ayuda, sí, te ayuda personalmente o momentáneamente o de alguna forma te ayuda. Claro, depende del nivel de cuánto tú crees en eso, ¿no? O de cuánto esa forma de hacer es ritualizada en tu cuerpo también. Cuánto tus padres antes, sabes, te han dicho que, bueno, ¿por qué eso? Porque, sabes, el sal hace tiempo era una riqueza, ¿no? O sea, no se podía tirar. Entonces, eso es mala suerte, ¿no? O lo que sea. Pero sí, son cosas que al final ayudan, pero sí, relativamente. Todo depende, ¿no? Y a diferencia, ¿no?, de las películas, por ejemplo, de miedo que nos gustan ver o no nos gusta, o ver cosas dramáticas en la tele y todo eso, que nosotros sabemos que a diferencia de los mitos, ¿no?, y de los cuentos, forma parte de la realidad en la que vivimos, más o menos. Podemos imaginarnos que esas cosas pasan en nuestro mundo, ¿no? Pero ahí tenemos control. Ahí eso nos gusta porque tenemos control, podemos apagarlo en cualquier momento. No estamos felices, pero hay como una forma de catarsis, que esto está pasando a alguien otro, no a mí. Y luego, por eso también, o sea, hay que enfrentarse al miedo, pero mejor que eso lo pada, o cosas tremendas, ¿no? Mejor que eso le pase a alguien otro que no a mí, ¿no? Y en cualquier momento, si no estamos a gusto, lo apagamos y ya está, ¿no? Y solucionado. Sí, pero sí, crea algunas soluciones, sí. Sí, Nancy. Ahí sí. ¿Aló? No, el otro, con este. Ya está. ¿Sí? Bueno, perdón mi ausencia de un rato, porque me he sentido fatal de salud, entonces me tuve que salir un momentito. Pero agarrando un poco el hilo de lo que estabas diciendo antes, solo dos cositas que pensé, ¿no? Con respecto, tú decías esto de los miedos, ¿no?, que nos acontecen depende de dónde uno está y el contexto que ha nacido. Yo creo que un problema contemporáneo es hacernos creer que lo que acontece en otro lugar o a otros aún no le va a ocurrir, ¿no? Y perder de vista que nos puede haber ocurrido, nos podrá ocurrir, ¿no? Y de vuelta un poco enganchando con lo que hablaba yo al principio con respecto a la memoria, ¿no? Y justamente esa lejanía que a veces intentamos colocar a lo que a otros le acontece, a la otredad, digamos, que por un lado es una defensa frente al dolor, ¿no? Claro, está más mediatizado por esto, hacerte creer sistemáticamente que no, que tú estás en otro lugar,
Y para mí eso también es una potencia de dominación, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, poniendo un ejemplo muy cercano de ahora, cuando en todo este movimiento migratorio de los refugiados o los migrantes masivos, ¿no? Por un lado instalado como una amenaza desde el poder, ¿no? Porque eso es lo que nos han transmitido, con lo cual, bueno, la respuesta es no los veo, mejor no veo, y más encima ojalá se queden allá porque no es culpa mía, no tiene que ver conmigo, pero eso a la vez está, digamos, alimentado por una falta de memoria de que en algún momento todos nosotros, o muchos de nosotros fuimos eso, o podremos ser eso en algún otro momento, ¿no? Entonces creo que aquí hay algo que es importante, digamos, cuando pensamos justamente en el otro, en la otra, en la otredad, también pensando en el planeta en general, ¿no? Esto como, no, bueno, no va a pasar nada, a nosotros no nos va a pasar nada, ¿no? O poner también del énfasis en, ahora mismo estaba pensando en lo del volcán, ¿no? En Palma, ¿no? Entonces, catástrofe. Pero, a ver, era un lugar que era un volcán. Pusieron casas en un lugar donde habían volcanes. Era obvio que esto podía ocurrir, ¿no? Entonces, como también, ¿qué pasa con eso, no? Y después pensaba en lo que decías con respecto a los mitos, ¿no? Y a la idea de, o sea, ese espacio entre lo racional y no racional, ¿no? Que creo que la modernidad contemporánea y la modernidad occidental contemporánea nos ha dejado un poco al desnudo respecto de esa posibilidad de imaginar que hay cosas más allá que la razón, ¿no? Y que hay formas colectivas que van más allá de la razón que pueden efectivamente producir transformación. O sea, la propia energía grupal muchas veces puede cambiar cosas, ¿no? Y yo creo que ahí hay algo a recuperar. Los mitos, de hecho, son explicaciones de cosas que han ocurrido realmente, pero que necesitamos darle, digamos, otra lectura, ¿no? otra mirada, que nos colectiviza además, nos produce un sentido de pertenencia. Y lo que ha ocurrido con el exceso, para mí, del exceso de racionalismo, que tiene que ver con el aparato productivo capitalista, claramente, es que hemos perdido eso otro donde nos podemos encontrar también. Incluso la propia idea de la ritualidad espacial o colectiva, ¿no? Desde el fuego hasta la música, ¿no? Como posibilidad. Y ahí hay algo que pienso que es necesario recuperar como manera también de contrarrestar el miedo, ¿no? El miedo hacia afuera. Lo pensaba justo porque pensando en cómo en otros territorios, ¿no? Todavía, por suerte, ¿no? Eso colectivo está justamente en esa otra cosa que no es lo racional, ¿no? O lo racional pensado desde acá, ¿no? Como desde lo occidental. Eso, solo. Gracias. Oh, gracias, gracias por el comentario. Yo comparto con lo que has dicho plenamente. Sí, sí, claro. Esas formas, digamos, tradicionales, antiguas, por supuesto, no solo que nos daban el aprendizaje de la vida, pero también creaban la sensación de la colectividad, que hoy con el individualismo no, que se está perdiendo, se ha perdido, o tenemos solo trazos pequeños, ¿no? de pensar en términos de colectividad. Y pues sí, 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 no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Podemos dejar aquí, ¿no? Sí, muchas gracias por haber venido y por haber... nada, ha sido un placer escucharos a las dos y mañana retomamos a las 10:30, como ha dicho Víctor. Se abren las puertas a las 10 y por quien quiera ver Costa Badía, que es un artista bueno, que va a estar con nosotras mañana, va a retransmitir desde las 9 por su canal de Instagram su recorrido. Bueno, sabéis que Costa Badía es un artista con diversidad funcional, entonces lo que quiere mostrar es bueno, pues todos los obstáculos cotidianos y lo difícil y todos los miedos a los que se enfrenta una persona en una determinada condición física, ¿no? Y entonces, bueno, si... pues nada, que sé, yo creo que también va a ser muy interesante poder conectarnos un poquito y luego ya pues mañana con las tesis y con Costa y por la tarde taller con Mariana Enríquez. Pues nada, buenas noches y gracias, descansad.